Gather those you cherish most for a holiday tradition unlike any other. Don't miss the chance to celebrate the season with candlelight Christmas evenings at Biltmore. Experience America's largest home, illuminated in the soft glow of candles, crackling fireplaces, and warm holiday cheer. This is Christmas as it was meant to be. This is Christmas at Biltmore. Plan your visit at biltmore.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. $7 millones de dólares a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola a todos, buenas tardes, un gusto saludarlos. Nos seguimos conectando, estamos transmitiendo de igual manera por medio de Facebook. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener un trueque con la maestra Rubí Pérez. Bienvenida, maestra. Un gusto saludarla. Creo que ya se está conectando la licenciada Daniela Martínez. Un gusto tenerla por acá. Estaba tomando un poquito el micrófono en lo que la veíamos conectada. Le cedo la palabra, licenciada Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque. Muchas gracias por estar aquí. Una disculpa por el retraso. A veces el internet como que me estaba fallando. Ya saben, el enanito del internet, pero ya estamos aquí. Muchísimas gracias, maestra Rubí, por estar con nosotros, por hacer un trueque el día de hoy. Quisiera, antes de que darle la palabra, como es tradición, bueno, antes que nada desearles a todos feliz semana. Muchas gracias por las felicitaciones. Aunque es mi cumpleaños, no puedo fallar estar aquí en Hagamos un Trueque, así que muchas gracias. Gracias a todos por la felicitación. Y bueno, quisiera que me diera chance de presentar un dato peque del trueque. No le voy a quitar mucho tiempo porque sé que se tiene que ir temprano. Sí. Hola, Octavio. Feliz cumpleaños. Me parece que el día de hoy el dato peque lo va a dar Enrique. Cierto. Enrique, bienvenido a dar el dato peque del trueque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Enrique López. Yo soy responsable de comunicación del corporativo al que pertenecen TLC Asociados, TLC Magazine México y Trade and Law College. También soy el responsable de enviarles esas notificaciones cada lunes y miércoles para que hagamos un trueque. Es un gusto para mí platicar para ustedes después de 3 años de haber iniciado Hagamos un Trueque. Pues me tocó participar en de la creación de la idea y todo el concepto de lo que es Hagamos un Trueque junto con la maestra Daniela Martínez y el doctor Octavio de la Torre. Y pues se puede decir que yo básicamente los conozco a todos, ¿verdad? A todos los ponentes que han estado aquí, ya me sé los nombres de todos, hasta casi sus semblanzas, porque yo soy quien apoya, ¿no?, con lo que es las revisiones. Y mi participación el día de hoy es, ya que estamos celebrando lo que son los 36 meses de que iniciamos Hagamos un Trueque, y les preparamos una pequeña lámina con algunos datos que nos gustaría compartirles. En esos 36 meses que llevamos de transmisión, hemos tenido un total de 335 horas de transmisión a través de Zoom, y hemos tenido también lo que son 410 exposiciones presentadas, que se dicen fáciles, pero créanme que ha sido todo un reto. También tenemos ya, me atrevo a decir, 117 mil personas presentes en nuestras transmisiones, contando el día de hoy. Y en esas transmisiones hemos tenido a más de 250 ponentes, de los cuales 34 al menos han sido de talla internacional. En nuestras redes sociales hemos creado una comunidad de más de 4 millones de personas en un total de 225 horas de transmisión, lo que nos ha generado ganarnos el cariño de la gente y crear esa comunidad, como les comento, y llegando a más, hemos ganado más de 36 mil seguidores. A 3 años de haber arrancado esta iniciativa, me atrevería a decir que Hagamos un Trueque es un programa líder
en la capacitación del comercio exterior y aduanas, pero es una comunidad, como les comento, y personalmente me siento muy contento y muy orgulloso de pertenecer a ella. Y no me queda más que agradecerle a la maestra Daniela Martínez y al doctor Octavio de la Torre por la confianza puesta en mí desde el día uno, que me hicieron retarme a mí mismo. Y, por supuesto, a la maestra Elvia Cohen, gracias por tu apoyo e impulso, tanto profesional como moral. Y aprovechando el espacio, quiero finalizar diciendo algo que tengo tiempo queriendo decir. Hasta aquí el dato pequeño del trueque del día de hoy. Estoy a sus órdenes para cualquier duda a través de todos nuestros medios de comunicación. Y les doy la palabra a la maestra Daniela Martínez para que sigamos con lo que sabemos un trueque del día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias, Enrique. La verdad es que para nosotros es un gusto que tengamos ya 36 meses con Hagamos un Trueque. La verdad es que son 3 años que hemos hecho una comunidad y nos sentimos muy orgullosos y muchas gracias por toda la información que nos proporcionaste. Ahora sí, ya con más calma, damos la bienvenida a la maestra Rubí Pérez. Bienvenida, maestra. Es un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por hacer un trueque el día de hoy. Y bueno, pues si me permites, me gustaría leer su semblanza. La maestra Rubí Pérez es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con especialidad en Derecho Financiero y maestría en Derecho, ambas por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en temas de cumplimiento en obligaciones de materia laboral, seguridad social, ambiental y de hidrocarburos, así como seguimiento en procedimientos administrativos en materia ambiental e hidrocarburos. Cuenta con diversos cursos, seminarios y conferencias. En el sector público, se desempeñó por 6 años en materia ambiental y hidrocarburos en Petróleos Mexicanos. Además, prestó servicios en el Instituto Mexicano de Seguro Social en el área de atención y seguimiento de quejas de Prodecon. En el sector privado, se desempeñó por más de 5 años en despachos y en unidad de verificación de temas energéticos, ambientales y laboral, teniendo gran acercamiento con sindicatos del sector. Actualmente, tiene a su cargo la Gerencia Global Jurídica en el área laboral de la Dirección Global Jurídica de Grupo Bimbo, en la cual ve temas laborales, de seguridad social y corporativo en los diferentes países en las cual, donde tiene presencia Grupo Bimbo. Pues para nosotros es un honor tenerla aquí, así que muchas gracias y bienvenida a Ser un Trueque. Muchas gracias. Muy amable. Nada más, no lo mandé actualizado, es dirección, tengo una dirección. En labor fiscal y de seguridad social, no, una disculpa. Pues y felicidades. Soy, gracias, coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la WCA, quien orgullosamente Octavio presidente. Ya te habías tardado en invitarme aquí, Octavio. Oh, qué bueno, Rubí, que estés aquí. Bienvenida, de verdad, es un programa que se ha vuelto toda una tradición, ¿no? Y que, bueno, ya tiene varios años, 3 años, estamos cumpliendo en el mes de marzo, más de 4 millones de personas que han seguido estos programas y, pues, bienvenida. Sabemos que nos vas a aportar mucho, como dicen, dame una hora de tu tiempo y a cambio te compartiré conocimiento y experiencias que marcarán tu futuro. Adelante, de verdad, Rubí, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Sí me podrían apoyar presentando las diapositivas, por favor? Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar sobre la materialidad de las operaciones, pero ya centrado más al tema práctico, y sobre la fecha cierta. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sabemos que hoy en día es de suma importancia revisar, ¿no?, que cada una de las operaciones que realizan las empresas, tanto pequeñas como medianas o inclusive grandes empresas, se encuentre debidamente documentada, demostrando fehacientemente la materialidad, ¿no?, o la existencia de la operación per se. ¿Para qué? Pues para poder evitar cualquier contingencia ante una eventual revisión por parte de las autoridades fiscales, lo cual no solo es responsabilidad del área fiscal o contable de una empresa, sino también del área legal y también de las áreas operativas. O sea, estas tres áreas en conjunto tienen que trabajar para poder tener toda la documentación soporte que nos ayude a acreditar, pues, la materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque es la materialidad de las operaciones y también son los actos jurídicos que se debe contar, no solamente con los instrumentos jurídicos que son los contratos o los comprobantes fiscales de la operación, sino que con toda la documentación que, pues, bueno, efectivamente existió, ¿no?, para poderle darle vida a este acto jurídico.
Inclusive, pues en materia fiscal o en otros rubros, el término de materialidad ha cobrado una pues relevancia muy, muy fuerte a raíz sobre todo de estos avances tecnológicos y científicos que han impactado de manera directa, ¿no?, a diversas ramas del comercio, de las empresas y en general, bueno, pues la forma en que la economía y los negocios llevan a cabo en el mundo. La siguiente, por favor. Y bueno, pues le estoy dando una pequeña introducción, ¿no? O sea, con esto, bueno, pues se ha desarrollado de manera, pues sí, genérica, ¿no?, este concepto de qué es materialidad y a qué atiende esta, pues, existencia, ¿no?, de cada uno de los pasos, operaciones, de los hechos y demás formas sensitivas en las que pudiéramos nosotros, pues, acreditar este acto concreto. Entonces, pues, para fines generales y fines fiscales, la materialidad, ¿qué es, no? Pues es el atributo que reúnen todas y cada una de las operaciones que se efectuaron de determinado individuo o persona moral, ¿no? Ya sea con sus clientes, con sus proveedores o cualquier otro tipo de ingreso o de gasto. Y que cuenten con una suficiente evidencia este material y sensible para poder demostrar a la autoridad que pues, efectivamente pues, se realizó, ¿no? Si bien es cierto, dentro de la legislación mexicana, pues no existe un concepto claro respecto a las características que debe de cumplir, pues para poder cubrir el atributo a la materialidad. Y tampoco existe pues un listado a detalle que nos digan, ¿no? O sea, cuáles son los documentos que se debe de cumplir. Pues lo sabemos con la interpretación de las diferentes pues, legislaciones fiscales, la legislación civil y pues lo que vemos nosotros día a día con la práctica, ¿no? Con esto, bueno, pues podemos tener a lo mejor un listado para pues, el nivel de cumplimiento de la empresa, sobre todo pues, para la materialidad, ¿no? Entonces, les tengo como pues, antecedente, ¿no? La entrada en vigor. O sea, ¿esto de dónde sale, dónde surge? Pues surge con la reforma que hubo en el 2014 en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en pues, este artículo, en el 69b. Y lo que tiene es pues el procedimiento previsto en el mismo 69B, que en grandes rasgos nos habla de notificar la presunción de inexistencia de las operaciones de los contribuyentes, donde pues el SAT publica un listado en el Diario Oficial de la Federación, pues con el nombre de los presuntos emisores de comprobantes que amparen, pues sí, efectivamente las operaciones inexistentes y que inicia pues el plazo en el que se vaya a desvirtuar esta presunción. Entonces, pues al momento el SAT pues sí ha habido, ¿no? O sea, ha habido consecuencias, ¿no? En cuanto a los listados del 69B. Este procedimiento que tiene la autoridad fiscal, pues prácticamente lo podemos resumir en cuatro pasos o en cuatro sencillos puntos, ¿no? El primero es notificar la presunción de la inexistencia de las operaciones a los contribuyentes que han emitido sus comprobantes sin contar con los activos, con el personal, con la infraestructura, con la capacidad material directa o indirecta para prestar pues, los servicios o producir o comercializar o entregar inclusive los bienes que amparen pues, tales comprobantes fiscales. Ese es un primer momento. Un segundo momento, pues como lo decía, es publicar este listado en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Lo publican pues, de manera diaria con el nombre de los presuntos emisores de los comprobantes y que amparen estas operaciones pues inexistentes, ¿no? Y se inicia el plazo para que nosotros podamos desvirtuar estas presunciones. Una vez transcurrido el plazo, pues se va a emitir una resolución. A quienes no pudieron desvirtuar las presunciones y su nombre se incluye en un listado que también se publica en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Y un último momento, un último paso en este procedimiento, pues son los contribuyentes que dieron estos efectos fiscales a los comprobantes expedidos por un contribuyente que salió del listado ya pues definitivo, ¿no? Y cuenta con 30 días para acreditar que las operaciones pues sí fueron reales o en su caso corregir su situación fiscal, ¿no? Si las operaciones no fueron pues reales, ¿no? Entonces, al día de hoy, pues sí se ha publicado más de 9,000, más o menos entre 8,000 y 9,000 contribuyentes que definitivamente emitieron los comprobantes que amparan las operaciones inexistentes. Entonces, todos estos contribuyentes dieron efectos fiscales a los comprobantes emitidos. Y ya debieron, pues, porque ya pasó el tiempo, ¿no? De haber realizado lo señalado en el penúltimo párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Entonces,
¿En qué consiste esta falta de materialidad? O sea, ¿qué es lo que provoca que un contribuyente que esté colocado en este listado del 69B, pues para demostrar quiénes realizan estas operaciones reales, si tienen pocas posibilidades para ser considerados como presuntos emisores de estos comprobantes que amparen las operaciones inexistentes? Entonces, lo que hace el SAT, pues son estos cruces, ¿no?, de información entre sus bases de datos y de la información a la que se tiene acceso. Entonces, va a detectar, pues, cuando un contribuyente no cuenta con activos o personas no es suficiente para realizar las operaciones que amparan sus comprobantes. Y también lo hace, bueno, pues a través de las visitas de verificación y detecta que un contribuyente, ¿no?, no cuenta con la infraestructura, la capacidad o que no cuenta, o no, simplemente no fue localizado pues en su domicilio. Y nosotros como clientes, como beneficiarios finales de esta relación comercial y contractual, pues sí es nuestra obligación de tener documentado todos y cada uno de el soporte, ¿no?, de la información soporte para poder acreditar que efectivamente pues sí se llevó a cabo la prestación del servicio o una compraventa o el suministro. Entonces les preparé, más adelante lo vamos a ver durante la exposición, pues una serie de documentos que debemos de considerar al momento de pues llevar a cabo la contratación, sobre todo para qué, pues para tener esta información soporte y poderla demostrar a la autoridad fiscal, pues en caso de algún requerimiento. La siguiente, por favor. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Ahora bien, tenemos dos conceptos, que es la inexistencia y la materialidad de las operaciones. Entonces, estos conceptos, pues sí, efectivamente, van de la mano. Se entiende por inexistencia, pues en los términos legales, a una figura jurídica. ¿Y cuál es la función? Pues la función es de determinar pues la plena ineficiencia del acto jurídico, y que no tiene pues algunos de los elementos esenciales que impone pues la norma, ¿no? Un ejemplo pues muy sencillo, ¿no?, de la inexistencia del acto jurídico podría ser un contrato de compraventa en el que tenemos dos partes y que las partes contratantes pues no hayan dado su consentimiento sin cosa vendida o sin precio. Entonces, este acto jurídico se podría pues presumir que es inexistente cuando falta el consentimiento, porque pues, justo le decía a mis alumnos en una clase del sábado pasado, pues, que les hablaba, ¿no?, que los contratos en su gran mayoría pues deben de ser solemnes y tienen que tener, bueno, pues todas estas formalidades que la misma ley te marca. Entonces, si no existe este consentimiento o la solemnidad del acto jurídico o el objeto, pues entonces la autoridad puede declarar la falta de uno de estos elementos y desaparece la obligación o el derecho porque nunca surgió o nunca nació el acto jurídico. Entonces existe existe tal cual el concepto de, o prevalece el concepto de inexistencia. Entonces, este procedimiento pues lo tenemos que hacer, ¿para qué? Pues para determinar mediante las bases presuntas de los EFOS y los EDOS y poder evitar, bueno, pues que una sanción por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, es importante que al momento de celebrar los contratos, pues si nos vayamos a las bases de los contratos, ¿qué debe de tener un objeto? ¿Qué debe de tener la solemnidad, el conocimiento de las partes, que las partes deben de tener la capacidad jurídica para poder celebrar estos actos en conjunto o de manera particular, que los representantes legales efectivamente, bueno, pues estén facultados y que estas facultades no hayan sido revocadas ni modificadas al momento de celebrar el contrato? Porque inclusive existen poderes de representantes legales que están topados para cierta cantidad de operaciones. Entonces, si lo tienes topado para 100 millones de pesos, y el contrato lo celebras por una cantidad de 200, pues el representante no está facultado para llevar a cabo la firma de ese contrato. Entonces, en automático, no tiene la capacidad para realizarlo. Entonces, sí podría haber ahí un concepto de inexistencia. Por eso es importante llevar pues matrices muy básicas, ¿no?, en Excel, donde tengamos el listado de todos nuestros representantes apoderados legales, las facultades que tienen y los montos o topes o particulares que pudiera tener el poder
y tenerlas actualizadas si no han sido revocados, si no han sido modificados sus facultades, porque de esa manera, bueno, pues nosotros podemos dar esa credibilidad y pues evitar la inexistencia de la operación. Ahora bien, en cuanto a pues materialidad, como les comentaba, ¿no? O sea, no existe un concepto respecto a qué es la materialidad, cuáles son las características que debe tener un atributo, ni el listado, ni los detalles, ni los requisitos. Pero bueno, pues como les comentaba, ¿no? Para fines fiscales, la materialidad es el atributo que reúne las operaciones que se efectuó tanto el individuo como la persona moral y pues los clientes y los proveedores. Entonces, en este caso de la materialidad, bueno, pues el mismo artículo 69b nos explica, ¿no? Para en virtud de la existencia, la autoridad está en posibilidad, está facultada de presumir la inexistencia de estas operaciones amparadas, ¿no? Por los comprobantes fiscales, o sea, en este caso los FDIs de nómina, perdón, los FDIs emitidos por los contribuyentes que no cuenten pues con el activo, con el personal, con la infraestructura, con la capacidad para prestar el servicio, producir o comercializar los bienes. Entonces, esto tiene que estar amparado en dichos pues comprobantes, ¿no? Razón por la cual es importante que nosotros como contribuyentes pues debemos de tener y dejar evidencia, que eso es lo más importante, ¿no? Dejar evidencia las constancias de que efectivamente todas y cada una de las operaciones celebradas, tanto en la adquisición ya sea de bienes como en la recepción de los servicios, para la materialidad y la manera de mostrar tales operaciones son existentes. Y hago hincapié sobre todo en la parte de la prestación de los servicios, bueno, porque sabemos ahora con la reforma en materia de subcontratación, pues sí podemos estar en una posible, ¿no?, simulación en cuanto a lo que establece el mismo 108 del Código Fiscal de la Federación, sobre todo porque la autoridad fiscal sí está muy activa para ese tema de requerimientos en cuanto a, bueno, pues todo lo relacionado con los servicios especializados. Bueno, entonces, bueno. Doctor, buenas tardes, disculpe que lo interrumpa. En ese caso, pues la autoridad sé de muy buena fuente que ya está haciendo esos requerimientos y son requerimientos pues que sí son muy, muy, muy extensos, sobre todo porque te solicitan toda la documentación relacionada a los contratos de tus proveedores de servicios especializados, a los listados de todo el personal que estuvo puesto a disposición, los FDIs de nómina que se estuvieron timbrando de ese personal específico que estuvo puesto a tu disposición, las cédulas de terminación de cuotas y, bueno, pues todo lo referente al pago de seguridad social y inclusive pues del servicio per se. O sea, lo que están solicitando es que efectivamente el servicio se haya prestado, sobre todo cuando son obras especializadas, ¿no? Te pide, bueno, pues, ¿dónde está la obra? Tienes que apoyarte con planos, con croquis, con las cotizaciones. Entonces, sí es un mundo de información que al final de cuentas, pues la ley nos obliga a tenerlo, ¿no? Como documento de pues, soporte. Y aquí es donde nosotros, bueno, pues nos podemos hacer, ¿no? De las herramientas pues digitales, inclusive hay software que te ayudan a tener una base de datos y tener pues todo el repositorio de tus documentos, que también más adelante, bueno, traigo el listado. La siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, ya les platiqué el procedimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, pues lo de qué es la materialidad también ya lo vimos. La siguiente, por favor. Listo. La simulación tributaria es un concepto que también va de la mano de la inexistencia y de la materialidad. O sea, ¿qué es la simulación pues tributaria, ¿no? Como bien les puse ahí el concepto, pues es un comportamiento habitual del deudor fiscal. O sea, aquí se puede apreciar que se están utilizando metodologías, ¿no?, anti-elusión tributaria, por lo cual se demuestra que no es un tema de inexistencia de las operaciones, sino más bien es de una simulación, que era lo que les comentaba, ¿no?, lo que viene contenido en el 108 ahora con la reforma en materia de subcontratación. O sea, lo que te pide la autoridad es de que no estés simulando operaciones.
Entonces, aquí estas presunciones, ¿no?, que tiene la autoridad es que no es suficiente con el CFDI, el contrato, los asientos contables, sino que estos documentos deben ir acompañados de cualquier otra documentación que permita efectivamente probar, ¿no?, la materialización de los hechos consignados en los comprobantes exhibidos. Y de esta manera, pues, crear una certeza jurídica de que la operación efectivamente pues sí existió en la vida real, ¿no? Entonces, lo que hace el SAT, como les comentaba, pues esos son estos cruces de información en sus bases de datos y de la información a la que tienen acceso para poder detectar cuando un contribuyente pues no cuenta con activos o no cuenta con personal suficiente para realizar las operaciones que amparan sus comprobantes, ¿no? Y a través de estas visitas de verificación, pues detecta si el contribuyente no cuenta con la infraestructura, la capacidad o no se encuentra localizado en su domicilio. O sea, en la práctica me ha tocado ver que existen proveedores donde te entregan toda la información y al momento de hacerles una visita, porque bueno, pues es parte de nuestros procedimientos de debida diligencia, nos damos cuenta que el domicilio fiscal es un terreno y el terreno está baldío. Entonces, el día de mañana que la autoridad fiscal vaya y haga una visita, pues también se va a percatar de lo mismo y ahí es donde podría hacernos el requerimiento de la autoridad y pudiera hablar, ¿no?, de este concepto, ¿no?, de simulación tributaria. Entonces, por eso también es importante tener, ¿no?, ese acercamiento con nuestros proveedores, hacer constar que efectivamente, bueno, pues dentro de su objeto social sí está esa actividad que nos va a prestar, dentro de su actividad económica, que bueno, las podemos encontrar en las constancias de situación fiscal, si haga el match de que tanto lo que está en el objeto como lo que está en la constancia y como lo que ellos realmente estén prestando, bueno, pues vaya en armonía. Y agregando un documento más, bueno, pues lo que dice el REPSE, ¿no? Entonces esos tres documentos también tienen que ir en armonía, porque de lo contrario, bueno, pues la autoridad podría determinar que posiblemente estamos pues simulando, ¿no? Entonces, pues que lo que también pues revisa el SAT, o sea, lo que he visto en la práctica es de que si el contribuyente no presentó sus declaraciones anuales y si al presentarlas no manifestó algún tipo de activos en el estado de posición financiera, ahí el SAT pues pudiese, ¿no?, presumir que el contribuyente no contó con los activos necesarios para poder llevar a cabo, realizar estas operaciones consignadas, ¿no? Por eso es importante, o sea, es de suma importancia que el adecuado llenado de la información que hagamos al momento de hacer las declaraciones, pues sí se proporciona a la autoridad con ellos todos y cada uno de los elementos para poder desvirtuar esa presunción, ¿no?, de la autoridad. La siguiente, por favor. Ahora bien, en la presunción que tiene la autoridad a falta de materialidad busca estos cuatro puntos que son los más importantes, que es el activo, el personal, la infraestructura y capacidad y el domicilio. O sea, en cuanto al domicilio fiscal se manifiesta, o sea, ¿qué es lo que se manifiesta, ¿no?, que el contribuyente pues cuente, ¿no?, con esta oficina y que haya un inmobiliario pues suficiente para pues llevar a cabo o prestar a cabo los servicios, ¿no? Que no se observe que se realizaron operaciones consignadas en los comprobantes, que el contribuyente haya omitido o que el domicilio fiscal es una vivienda, ¿no?, habitada por una familia en donde evidentemente pues no se realiza alguna actividad, o en el ejemplo que yo les decía que pues es un domicilio, perdón, es un terreno, un lote pues baldío, ¿no? Y bueno, pues también aunado, ¿no?, que el contribuyente no tiene personal de activos, el SAT puede considerar que el contribuyente no cuenta con la infraestructura idónea y la capacidad material pues, para llevar a cabo los servicios o producir o en su defecto comercializar o los tres, ¿no?, entregar los bienes que amparan los comprobantes emitidos. Inclusive, si algunos de ustedes, bueno, pues tuvo la oportunidad de llevar a cabo el registro, ¿no?, de prestadoras de servicios especializados o ejecución de obras especializadas, la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cuestionario del REPSE, viene una parte que habla de la infraestructura. Hace las preguntas que si cuentas con instalaciones propias o si son arrendadas, si cuentas con herramientas necesarias para llevar a cabo la actividad especializada, si cuentas con softwares, hardware especializados para llevar a cabo la actividad, si son propiedad del que se quiere registrar o son arrendados, o sea, todo, es muy específico la parte del cuestionario,
porque al final lo que hace la Secretaría del Trabajo, pues también es cuadrar la información. Inclusive en la práctica, y se los comento, 6-7 de nuestros proveedores de servicios especializados fueron visitados por el IMSS y otros fueron visitados por el SAT. Y otros, bueno, pues también fueron visitados por la misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde pues revisaron que efectivamente pues sí contaron con la infraestructura. No sé, algo les botó en el algoritmo, o sea, hubo ahí un tema, o sea, a ciencia cierta no sabemos qué fue, pero pues de que las visitas se llevaron a cabo, y este proveedor había comentado que sí contaba con la infraestructura y al parecer no contaba con la herramienta o pues, la maquinaria necesaria, y le negaron el registro. No pudo obtener el registro, entonces ya lo que tuvo que hacer, bueno, pues se amparó. Nosotros, bueno, pues tuvimos que buscar a otro proveedor, pero así como ese proveedor, también el SAT los fue a visitar, y bueno, ellos sí salieron avante, ¿no? Porque tenían, pues, los libros contables, tenían registros financieros, tenían las computadoras, inclusive hasta lo pasaron, hicieron un recorrido donde explicó que se dedicaba a hacer evaluaciones de la conformidad de ciertas normas oficiales mexicanas, les mostró los instrumentos, ¿no?, específicos para hacer las mediciones, y la autoridad estuvo ok, y se le dio el registro, y eso nos lo contó pues directamente un proveedor. Entonces, de que la realidad y si está pasando, pues sí está pasando. Por eso es importante que, bueno, tengamos todos estos respaldos. Ahora bien, ¿qué otro tema, ya que me desvío un poco, o sea, que podemos nosotros tomar en cuenta en la parte de infraestructura y calidad? Bueno, pues es que efectivamente sí contemos con todas las herramientas de trabajo y las tengamos pues muy bien asentadas, ¿no? O sea, que esté a la disposición en caso de que tengamos alguna pues visita, ¿no? Ahora bien, en el tema de activos, si el contribuyente, claro, lo que les comentaba, pues no presenta las declaraciones y no tiene o no se pueda presumir que estas operaciones se llevaron a cabo de acuerdo a todo lo que tiene ellos declarado, pues sí la autoridad podría presumir, ¿no?, que no se cuenta con dichos activos. Entonces sí podría presumir la autoridad que pues hay una inexistencia para las operaciones. Ahora bien, en cuanto a personal. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Aquí también es importante que pues los contribuyentes presenten estas declaraciones anuales y que manifiesten, ¿no?, si al presentar, pero más bien si al presentarlas no manifestó las retenciones por la prestación de los servicios, o no presentó la declaración informativa de los sueldos, de los salarios, o la presentación si las operaciones pues no emitió los FDIs de nómina, no tiene las retenciones correspondientes de ISR de salarios, y no tiene un registro patronal ante el IMSS vigente, entonces el SAT pudiese presumir que el contribuyente no contó con el personal suficiente para realizar las operaciones. Y bueno, pues se puede desvirtuar, ¿no?, esta presunción de falta de materialidad. Ahora bien, en el tema de domicilio, aquí es importante que, bueno, pues cuando se lleve a cabo, se practique esta visita de verificación y el SAT no encuentra el domicilio que el contribuyente señaló en el RFC, pues entonces el SAT puede presumir, ¿no?, que no está registrado un aviso de cambio de domicilio, aunado que el contribuyente pues, no tiene personal, no tiene los activos suficientes, no tiene la infraestructura y la capacidad
para prestar los servicios o producir o comercializar o entregar, ¿no?, todos los bienes que amparan los comprobantes, ahí el SAT, ya con todos estos elementos adicionándolo al domicilio, pues va a presumir la inexistencia de las operaciones. Entonces, ahí es importante, ¿no?, que cuando hagamos alguna apertura de sucursal o algo, hagamos algún cambio de domicilio, pues sí, efectivamente, hacer la notificación al SAT para poder evitar, pues, alguna sanción por parte de la autoridad correspondiente. Y, pues, existen, ¿no?, no hay casos en los que el solo hecho de que un contribuyente no esté localizado, pues, sea motivo suficiente para presumir la inexistencia de las operaciones. O sea, por eso les dejo estos cuatro conceptos. O sea, el SAT tiene que reunir, bueno, pues, estos elementos para que efectivamente se pueda, ¿no?, presumir la inexistencia de las operaciones. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder, pues, demostrar, ¿no?, o qué es lo que debe de contar la empresa como fuentes de información para poder demostrar la materialidad de las operaciones? Pues es la pública, la interna, la contabilidad, la información de nuestros proveedores y a lo que yo llamo información complementaria. O sea, en información pública, si nos vamos a los conceptos, ¿no?, que tiene el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues son estos documentos públicos cuya formación está, pues, encomendada, ¿no?, dentro de la ley, dentro de los límites de la competencia de la misma ley y revestidos de la fe pública. O sea, ante un funcionario público con fe pública y, bueno, pues los expedidos, ¿no?, también por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus facultades o de sus funciones. Entonces, esta calidad de documento, de información pública, se demuestra por la existencia, pues, de regular, ¿no?, por el simple hecho de existir, porque sobre estos documentos, pues, tienen los sellos, las firmas, las marcas de agua, ¿no?, que pudiese tener una dependencia pública u otro tipo de signos exteriores visibles, ¿no?, y, pues, los casos que en las leyes lo prevean, ¿no? Entonces, las empresas, por el simple hecho de existir, pues ya tienen obligaciones legales, ¿no?, comerciales, administrativas, fiscales, y que deben de cumplir. Y a raíz de eso, bueno, pues se genera esta documentación pública, que tenemos, pues, escrituras públicas, las licencias, patentes, dictámenes, inscripciones ante el SAT, altas de los registros patronales del IMSS o cualquier otra institución pública, o sea, se me ocurre el FONACOT, el mismo Infonavit, alguna concesión que tengan, declaraciones, avisos, etcétera, o sea, cualquier documento, bueno, pues, que tenga este carácter, ¿no? Ahora bien, en información generada internamente, o sea, esto es hablando únicamente de todos los documentos que genera una empresa, ¿no?, ya sea chica, mediana o grande, todas las empresas deben de contar sí o sí con documentación o normativa interna. ¿Por qué? Porque eso también nos va a poder ayudar a darle, pues, soporte, ¿no?, a nuestro dicho, sobre todo cuando tengamos manuales de políticas y de procedimientos de la empresa. Las órdenes de compra son un aliado muy bueno de las empresas, porque una orden de compra muy bien hecha también puede fungir como contrato. Inclusive en la práctica, sobre todo en las grandes empresas, pues existen políticas, ¿no?, internas sobre la generación de los contratos, donde dicen que, bueno, pues a partir de los millones, 2 millones de pesos de la operación, porque, bueno, pues pueden tener un apetito de riesgo más grande, pues se genera contrato. Y en los casos que sea menor a 2 millones de pesos, se generan las órdenes de compra. Pero al momento de emitir estas órdenes de compra, pues sí, efectivamente, funge, ¿no?, como un contrato, porque trae todo el clausulado de los contratos, vienen las partes y lo firma. Es más sencillo, ¿por qué? Porque las órdenes de compra ya podrían ir firmadas predeterminadamente o con la validez, ¿no?, de acuerdo a la NOM 151, de todas estas firmas, pues, electrónicas, que también más adelante lo vamos a ver en la parte de fecha cierta, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues es importante, ¿no?, tener con esta documentación, inclusive, pues, los pedidos, ¿no?, que se realicen a los mismos proveedores, de los pedidos de la mercancía, del suministro de la materia prima o de la compraventa que se haga de equipo, de maquinarias, etcétera, ¿no? Las cotizaciones, sobre todo cuando son contratos ahora es de ejecución de obra especializada y le podemos poner el apellido, ¿no?, de a precio alzado o a precio unitario.
Sobre todo estas cotizaciones van a fungir como elementos para comprobar la materialidad de las operaciones. Entradas y salidas al almacén de las mercancías, ya sea de suministro de materias primas o el suministro de materiales o de las mismas maquinarias, ¿no? Para llevar a cabo pues, nuestra actividad económica, nosotros ya hablando desde el punto de vista como cliente. Y convenios que se tenga con proveedores o los mismos contratos que se tenga con proveedores, todo este tipo de normatividad interna, bueno, pues también nos ayuda. Inclusive, en algún caso también nos llegó a servir, ¿no? Como documento de soporte, los códigos de ética que se tienen firmado con los proveedores, las políticas de no competencia entre los mismos proveedores, y los mecanismos que se hacen de debida diligencia para la contratación de proveedores. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos demostrar a la autoridad que nosotros tenemos un mecanismo de diligencia para la contratación de proveedores donde se hace una cotización o una cotización o a lo mejor alguna licitación, pero me refiero a términos internos, de 4 o 5 proveedores donde me mandan las cotizaciones y el presupuesto de la actividad que se va a realizar. Entonces yo le puedo determinar a la autoridad, o sea, no me fui, o sea, no solamente tuve una opción, tuve 4 o 5 opciones y mira, te demuestro que efectivamente, bueno, pues este proveedor existe porque me mandó la cotización, yo tengo un programa, hay empresas medianas y grandes que tienen programas de verificación, lo puedo llamar así, para revisar a sus proveedores cada 6 meses o cada año. Si bien es cierto, es un costo extra para la empresa, pero pues también nos ayuda a determinar pues con qué tipo de proveedor estamos tratando, o sea, cuáles son estos procedimientos. Es de ir y hacer una visita en el local del proveedor y hacer constar nosotros como particulares pues que efectivamente el domicilio fiscal señalado corresponda, ¿no? al domicilio donde el proveedor está llevando a cabo o donde va a llevar a cabo el objeto social o su actividad económica y que tiene pues la infraestructura, ¿no? necesaria. Estas, se puede decir, auditorías que se hace en el exterior de estas organizaciones, lo puede llevar a cabo un tercero y pues nos ayuda también como documentación soporte, porque se tiene documentos, fotografías, la ubicación, ¿no? que es satelital de donde se encuentra el proveedor y pues bueno, nos ayuda también a presentarlo, ¿no? ante las autoridades. Ahora bien, en cuanto a la contabilidad, bueno, pues la contabilidad, como bien sabemos, en materia tributaria se va a definir como el conjunto de sistemas y métodos que el contribuyente está obligado a utilizar para la clasificación y el registro de los actos o de las actividades, ¿no? Que producen algún movimiento, alguna modificación en su patrimonio. Tomando en cuenta, bueno, pues todo lo que hace alusión a las leyes fiscales para el pago de los impuestos. Entonces, dentro de la contabilidad que tenemos, pues los libros, los sistemas, los registros contables, o sea, pueden ser pues, manuales o ya digitales, los papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, ¿no? Los libros y registros sociales, el control de inventarios, los métodos de evaluación, los discos, las cintas, o sea, en fin, todo lo que establece, ¿no? el Código Fiscal de la Federación en el artículo 28. Ahora bien, en cuanto a los proveedores, o sea, ¿qué tema importante o qué papel importante tienen los proveedores? O sea, ellos me van a ayudar a demostrar la existencia de las operaciones. ¿Por qué? Porque consiste en recabar información, ¿no? relevante a cada una de las operaciones. Es decir, podemos relacionar ese CFDI que se haya emitido por el proveedor señalado pues, en la lista, haciendo una descripción detallada de la operación llevada a cabo, amparado en dicho comprobante, y donde lo podemos relacionar en el objeto del contrato. O sea, nosotros tenemos nuestro contrato de prestación de servicios o nuestro contrato de compraventa, y ahí en el objeto del contrato tenemos que hacer una redacción muy específica del servicio que nos está prestando, sobre todo también para temas de servicios especializados, porque ahora con las visitas de inspección y con esta modificación que hubo a las disposiciones de carácter general y el reglamento de sanciones e inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ahora estos inspectores de trabajo lo que están haciendo es que lo que diga en el contrato, lo que diga en el REPSE, lo que diga en tu orden de compra sea específico y lo que diga en tu objeto social sea lo mismo o bueno, objeto social o constancia de institución física
fiscal, o sea, atendiendo la actividad económica preponderante, sí efectivamente vaya en armonía a lo que te está prestando en sitio, porque cuando hacen ese recorrido, revisan que efectivamente pues estés prestando los servicios de limpieza o los servicios de comedor y que en todos estos documentos que acabo de mencionar efectivamente se esté relacionando. Pues de lo contrario podemos ser acreedores a multas por la parte laboral y por la parte fiscal, pues a lo mejor podría determinar la autoridad que estamos simulando, y por la parte de seguridad social, bueno, pues es una responsabilidad solidaria. Entonces, como podemos ver, pues llueven en diferentes frentes. Y pues les recuerdo, ¿no? O sea, al final lo de la reforma lo que te establece es que van a coadyuvar todas estas autoridades, IMSAT, Infonavit y la Secretaría del Trabajo. Entonces, la Secretaría del Trabajo, como es la que tiene la infraestructura para llevar a cabo estas visitas de inspección, pues es a la que se le encomienda. Pero pues es obligación, ¿no? De dar información a las demás dependencias. Entonces, por eso es importante recabar toda la información relacionada con nuestros proveedores para poder detallar de manera muy minuciosa de que efectivamente la actividad se llevó a cabo, ¿no? Y bueno, pues comprobar a lo mejor inclusive de manera cronológica, porque dentro de los contratos de prestación de servicios especializados o la prestación de los servicios, es importante que determinemos cuáles son los entregables que se van a proporcionar durante y el transcurso de la relación contractual comercial y al final, inclusive el cronograma, tanto el cronograma para pagos como el cronograma para la prestación del servicio y el cronograma para los entregables, ¿no? Y hay que enumerarlos. ¿Por qué? Porque pues, al final se debe realizar un ofrecimiento de prueba, pues esta descripción de los hechos, ¿no? Desde cuando te enviaron la cotización, tú le generaste la orden de compra, posiblemente le generaste el contrato, te entregó el o te proporcionó el material o te proporciona la entregable número uno, el número dos, el número tres, etcétera, etcétera, hasta la obra, ¿no? En el caso de una obra especializada. Y bueno, pues como documento soporte, en este caso de los proveedores, nos puedes pues servir los originales, las copias, las impresiones, los correos, los comunicados, las circulares, o sea, cualquier documento que nos pueda apoyar a acreditar la materialidad de la operación. Y la siguiente, en cuanto a complementaria, pues son los datos y la información, ¿no? O sea, ¿qué es? No son los elementos sustentados en recopilación de los datos, de la información, que pueden ser elementos, ¿no? Por una política mediante los cuestionarios que utilicen las autoridades y que se vayan a adecuar a las necesidades de cada uno de los contribuyentes y autoaplicarlo, ¿no? De manera preventiva y documentando la operación. Entonces, eso se puede llamar entregable, ¿no? En caso de adquisiciones de bienes intangibles, pues explicar las razones por las cuales se determinó la necesidad de adquirirlo, o en el caso de servicios profesionales o servicios especializados o técnicos, se tiene que explicar pues, en qué parte del servicio que se dio al contribuyente se requiere el servicio profesional o el servicio especializado. Inclusive en los requerimientos que hemos tenido por parte del SAT nos dice sustente y explique el por qué está usted contratando los servicios especializados. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos el análisis del objeto social de nosotros y que efectivamente, bueno, pues nuestras actividades no dan para esa prestación del servicio, pero para la continuidad del negocio es necesario contratar tal y tal actividad, el cual está sustentado por esta base legal y por el REPSE del proveedor, su objeto o su actividad económica y actividad económica preponderante. Entonces, en este caso, bueno, pues nos ayuda a tenerlo como sustento. Y otro ejemplo también puede ser en el caso de los bienes públicos. Y es importante, ¿no? Tener evidencia que demuestre cuando, cómo se obtiene, ¿no? Este bien, si fue adquirido de manera lícita o la prestación de los servicios y más cuando sea intangible, ¿no? Porque específicamente pues es el resultado final de este informe, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos que tener documentado en un contrato, en una orden de compra. Y no, atrás. Es otra atrás. Otra atrás. Ah, ok, de acuerdo. Y sí, seguiría la otra, por favor. Ahora bien, aquí se los puse de mayor a menor, ese es el orden, ¿no? Que deben de contar con la documentación. Pues primero que todo, un contrato vigente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos legales en materia contractual. O sea, es decir, que tenga el objeto, las partes, la denominación del contrato, que sea solemne,
y ya lo hacemos particularidad, ¿no? Con las cláusulas específicas de la operación, con un apartado que les comentaba de el cronograma de las actividades que va a llevar a cabo el proveedor, con los entregables que va a llevar a cabo y con, bueno, pues con las cláusulas de salida, ¿no? En caso de incumplimiento, por si está nuestro proveedor en las listas negras, pues sí, efectivamente, pues parar el servicio y hacer la retención del pago. ¿Por qué? Porque ahí nosotros también podríamos estar en un supuesto también de incumplimiento. En cuanto a el contrato, bueno, pues el contrato sí debe de tener efectivamente, en este supuesto siguen las herramientas. O sea, ¿qué voy a dar por entendido sobre las herramientas? Las herramientas es que efectivamente el proveedor cuente con todos y cada una de las infraestructuras y del personal para llevar a cabo pues la prestación del servicio, ¿no? Que cuente con la infraestructura para poderlo prestar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues mediante auditorías internas que le pueda yo realizar a mis proveedores, o que me proporcionen la información, que me manden a lo mejor algún listado, obviamente firmando convenios de confidencialidad o NDAs con los proveedores, donde me estén proporcionando la información de que efectivamente pues ellos cuenten, ¿no?, con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el servicio. Otro punto importante es el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contratista. O sea, es decir, que yo le voy a solicitar de base pues la opinión de cumplimiento del SAT, que esté pues vigente, que esté en sentido positivo, y pues revisar, ¿no?, que efectivamente no tenga créditos fiscales firmes. Igual, también solicitar la opinión de cumplimiento del Infonavit y la opinión de cumplimiento del IMSS. Ahora bien, en la del IMSS, como bien sabemos, bueno, pues ya ahora ya tiene una vigencia de un día. Entonces, si tenemos la infraestructura, bueno, pues se lo podemos estar pidiendo a diario, pero pues al final sí nos va a traer un costo administrativo. ¿Qué podemos hacer? Revisar, ¿no?, el apetito de riesgo que tiene nuestra empresa. Lo podemos pedir cada semana, cada 15 días o cada mes, para que vaya en armonía también con la del IMSS y con la del Infonavit y con la del SAT. Ahora bien, en las solicitudes de los servicios hay que solicitar informes periódicos de los servicios prestados, es decir, que nos manden los reportes de que efectivamente fueron a tal centro de productivo y que se llevó a cabo el mantenimiento de la maquinaria, porque es considerado un servicio especializado, o que me entregaron los insumos. Entonces hay que estar revisando de manera periódica que efectivamente pues estos servicios se hayan realizado o esta compraventa pues se haya materializado tal cual, ¿no? Y los entregables que les comentaba, que son los que forman parte de los contratos o de las órdenes de compra, que puede ser las cotizaciones, la misma obra, documentos, fotografías, a lo mejor en cuanto a un suministro de mercancías, puede ser el resultado que nos dio al momento de pesarlo, ¿no?, en las básculas, o sea, entradas, salidas de los mismos proveedores para dejar las mercancías o para llevar a cabo el registro, ¿no? Y por último, pues la evidencia, ¿no?, del pago del impuesto al valor agregado o el documento que acredite la parte del ISR, ¿no? Entonces, es importante también tenerlo dentro de nuestra documentación. La siguiente, por favor. Ahora bien, les traje un listado de lo que podemos estarle solicitando a los proveedores, que es el acta constitutiva, ya sea del cliente o del proveedor, ya en el supuesto en el que nos encontremos. Y también es importante, ahí se me pasó ponerles, la modificación del objeto social. ¿Por qué? Porque sabemos que con la entrada en vigor de la reforma en subcontratación, muchos de las empresas tuvimos que modificar el objeto social en aras de poder prestar el servicio especializado o recibir el servicio especializado. Entonces podemos contar con estos dos documentos, tanto el acta constitutiva como la modificación del objeto social, ¿no? Ahí sería la asamblea extraordinaria. Los poderes de los representantes legales que van a estar pues firmando los contratos de prestación de servicios, de compra-venta y las órdenes de compra. La constancia de situación fiscal, ahí yo les sugiero que no sea mayor a un mes. Los registros patronales, o sea, que es el alta al IMSS, la tarjeta de identificación patronal, las opiniones de cumplimiento del IMSS, del SAT, del Infonavit, una copia de identificación de los socios accionistas y representantes legales, la carátula de los estados de cuenta, comprobantes de domicilio, puede ser agua, luz, teléfono, documentos que acrediten ISR, IVA,
y toda la documentación que viene tanto en la ley del ISR y la del IVA que hagan referencia a la parte de los servicios especializados, los estados financieros actualizados, la localización de las oficinas, fotografías exteriores, interior de las oficinas, el contrato de prestación de servicios, la propuesta de servicios, los contratos de arrendamiento, perdón, los contratos de compraventa, los de suministro, etcétera, ¿no? Y pues referencias comerciales que pudiésemos tener de terceros. A la siguiente, por favor. Ahora bien, en resumen, o sea, ¿cuáles son nuestros puntos principales? Es el objeto social o la actividad económica, en caso de personas físicas, el contrato, los anexos y las órdenes de compra, porque al final van a servir como pues, documentación, soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que debe existir el contrato correspondiente firmado por las partes, que las partes tengan la capacidad jurídica para llevar a cabo estos actos y con los requisitos mínimos del contrato. Además, pues no se deben de preparar estos anexos para que pues, podamos facilitar al contratista, ¿no? Todo lo referente a los servicios o los informes de los servicios prestados. La factura, o sea, es el monto y el concepto de la factura desglosada y debe de coincidir con lo que establezca los entregables, el objeto y el contrato. O sea, lo que les decía, tiene que ir en armonía, ¿no? Sobre todo tratando que sea un concepto muy específico y no general. Entre más información demos, bueno, pues es más fácil poder acreditar, ¿no? Esta materialidad de las operaciones. Y documentar, ¿no? Pues los entregables. Cada vez que se realicen estas operaciones, ya sea de manera fotográfica, informes, bitácoras, listas de entrada, de salida, estudios, la misma obra o la misma instalación, por ejemplo, de algún horno o alguna maquinaria específica, o cualquier otro medio que nos apoye, ¿no? O sea, que sea aplicable para que para la operación a fin o con la finalidad de poder demostrar que efectivamente se llevó a cabo el servicio o la operación correspondiente. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a tema de fecha cierta, que va muy de la mano, ¿no? De la materialidad, pues como bien sabemos, ¿no? La Suprema Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis jurisprudencial derivada de la contradicción de tesis, ¿no? En torno a la determinación y obligatoriedad de contar con una fecha cierta enfocada, ¿no? De manera probatoria de los documentos privados que tienen efectos en materia fiscal. O sea, si bien es cierto, la fecha cierta es un concepto también del derecho civil, pues la fecha cierta es un requisito, ¿no? Que también nos solicita el SAT para poder cumplir con la finalidad de comprobar que efectivamente se llevó a cabo la existencia de las operaciones. Y como sabemos, bueno, pues la Corte resolvió que tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación, los documentos privados deben de cumplir sí o sí con el requisito de haber sido emitidos en fecha cierta. ¿A efecto de qué? Pues de resultar idóneo, ¿no? Para poder demostrar la adquisición de un bien o la celebración de un contrato o la operación indicada para llevar a cabo pues, la prestación del servicio. Y en ese sentido, bueno, pues la Suprema Corte establece, ¿no? Que los documentos privados solo podrán tener fecha cierta cuando se inscriban en el registro público de la propiedad, cuando se presenten ante un fedatario público o a partir, ¿no? De la muerte de cualquiera de los firmantes. Entonces, como parte de esta justificación, la Suprema Corte, pues para poder sostener este criterio, se invoca la necesidad de poder exigir a los particulares, ¿no? a los contribuyentes, que efectivamente demuestren la fecha cierta de sus operaciones para evitar pues un uso fraudulento, ¿no? De los documentos privados, o como diría la autoridad, estos documentos hechizos, ¿no? Porque al momento de que tú recibes un requerimiento y a lo mejor no tienes el contrato, la orden de compra, lo que haces es generar un contrato. Y le pones la fecha o inclusive hasta le puedes poner la retroactividad. Entonces lo que alega la autoridad es de que pues es un documento que se hizo en ese momento para poder cumplir en ese momento, pero que pues, probablemente no amparó las operaciones. Entonces esa es la razón de ser, ¿no? No obstante, bueno, pues la ley fiscal no exige expresamente dicho requisito, pero bueno, pues aún así, en relación, ¿no? Con este criterio jurisprudencial, pues se debe tener en cuenta la fecha de la celebración de las operaciones, que es un elemento, a título personal lo comento, pues limitado, ¿no? O insuficiente para determinar la veracidad
¿Por qué? Porque como les comentaba y por eso quise empezar con el tema de materialidad, existen otros factores adicionales que no fueron ponderados por la Suprema Corte para poder, entre otros, pues la justificación material y o de negocio para poder celebrar el acto jurídico, la fecha de presentación del documento respectivo ante la autoridad, ¿no? Diversa, la presunción de la buena fe del contribuyente, los antecedentes, ¿no? Que soportan efectivamente la operación, la documentación que les acabo de comentar, la valoración, ¿no? Como otros medios de prueba, ¿no? Entonces, la fecha cierta de las operaciones, efecto de poder prevenir pues, riesgos, si en un futuro se cuestiona o no en el momento de la celebración, pues sí lo tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo aquellos actos jurídicos celebrados entre los particulares, ¿no? Sobre todo los traslativos de dominio, los contratos, etcétera. Entonces, ¿de qué nos podemos ayudar? O sea, si nuestra empresa no tiene la capacidad económica suficiente para estar acudiendo ante notario, pues sí existen empresas que están certificadas o acreditadas bajo la NOM 151, pues para llevar a cabo las firmas digitales. Entonces ahí, bueno, pues es un poco más económico que los notarios, entonces eso nos pudiese ayudar, ¿no? El sello digital, sobre todo, ¿no? Con las constancias de conservación de los mensajes de datos, nos dan un resumen, o sea, nos dicen a qué hora se firmaron, ¿no? Y estos documentos digitales pues traen la fecha cierta y pues sí pudiesen servir como medio de prueba en el ámbito fiscal, ¿no? Pues a fin de qué, pues de poder evadir esta evasión fiscal derivada de una simulación. Entonces, con esto sí podríamos nosotros con los documentos privados que sean con las herramientas digitales, pues para poder demostrar una fecha cierta en sí, ¿no? Sin necesidad de estar yendo al notario público. Entonces, pues con esto termino mi participación. Les agradezco pues, mucho el tiempo que ustedes me brindaron. Bueno, y aquí está el reconocimiento para nuestra amiga Rubí Aledia Pérez por hacer un trueque en la plática virtual con el tema fecha cierta de los contratos y materialidad de las operaciones. Este día 13 de marzo del 2023 lo firma la maestra Daniela Martínez y su servidor Octavio La Torre. Muchísimas felicidades, Rubí. Sé que te tienes que retirar. Te vamos a llegar las preguntas. Tenemos sí. Muchas. Pues seguir agradeciéndole a todos los que nos siguen a través de esta comunidad de TLC. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. Every day my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld.